Okay, hello again, students. Let me take the list and check who of you are still here. Dana Acero. She's in here. Ana Gabriela. Presente. Samuel. Álvarez, no está. María José Ballesteros. Juan José Barón. Presente. Nicolás David. Presente. José Daniel. Luisa Fernanda. Ahí está. Ana Yael. Ahí está. Manuela. Presente. Andrés Santiago.
Hoyos. Oscar Mauricio. Presente. Bien. Mariana Malagón. Isabela Martínez. Presente. Juan Sebastián Mogollón. Presente. Mariana Sofía, Mariana Valentina Moya. Moya no está. Ok. Laura Muñoz. Laura Muñoz. Laura Sofía. Tampoco está. Juan Camilo Ortiz. Karen Sofía Parrado. Ana María Piñeros. Presente. Simón Felipe Prada. Presente. Diego y Cheney Rodríguez. Presente. Activen cámara. Igual que María José y Juan José Barón. Daniel Cerquera, activen cámara. Andrea Rubio, Mariana Andrea Rubio. Presente. Aran Sebastián Santa María. Mariana Serrano. Presente. David Felipe Torres. Presente. Listo. Ok. Let's continue with the activity. Okay, there we were in this part of the test. So I'm going to select someone who read all of this part, okay? All of this part. So let's check. Maybe number 15, Isabela Martinez, are you there? Isabela, activate your microphone and read all of this part. Dime. Sí, se te escucha bien. Ah, okay. You are going to read this part of the test. Vas a leer esa parte del test. O sea, vas a leer. Leer, read in English. Reading. Como tus compañeros lo han hecho. ¿Lo leo? Yes. Will there be food for vegetarians? ¿Le da la respuesta, profe? Todo. Todo hasta acá. Hasta bands. Yes, there will. The burger is that will serve the burger for people who don't eat meat. What about public transportation? Would there be extra buses? Yes, there will be plenty of public transportation. Buses will break until midnight. Will they ride my brothers play again? No, they won't. This year we will have a new bus. Okay, so this was okay. Well done, Isabela. Nice. Good pronunciation. When you see these like facts is frequently active questions. Yeah, preguntas frecuentes. Esto prácticamente en inglés. No sé si lo han visto, pero es cuando queremos hacer o queremos expresar cuáles son las preguntas frecuentes que se tienen entre un público en general, ¿vale? Vamos con otra persona.
¿Está por ahí Laura Muñoz? No. Aaron tampoco está. Entonces, Torres. ¿Torres está por ahí? ¿Torres, si te sirve el audio bien? Parece que Torres no está. Entonces, Ortiz tampoco, oiga, la mayoría no está. Álvarez tampoco. 13, Lascarro. Lascarro, porfa, para traducir toda esta parte, ¿listo? ¿Hallarán comida para vegetarianos? Que sí, allá van a hacer comida de vegetarianos, hamburguesas. O sea, el stand de hamburguesas, se puede traducir, digamos así, en español, pero sería como la caseta, algo así como el lugar donde preparan esas hamburguesas. Entonces, el stand de hamburguesas sirve... ¿Servirá? Bueno, servirá veggie burgers para la gente que no coma carne. Muy bien. ¿Sigue? Sobre el transporte, ¿habrán extrabuses? Sí, van a haber... ¿Qué es? Bastantes. Van a haber... ¿Alta cantidad? ¿O gran cantidad? Muchos buses de transporte público que operarán hasta medianoche. Muy bien. Y lo último, esto como es una banda en inglés, entonces se dice de la misma manera. ¿Estarán los Rideway Brothers? Ah, no, los Rideway Brothers tocarán otra vez. Muy bien. Dice que no. Que este año habrá nuevas bandas. Muy bien, muy bien. Muy bien, Lascaro. Nice, good job. Okay, let's have a look on this part of the test. Yeah, and where it says, read the brochure and mark. Brochure is folleto. And mark this with this symbol, the activity the festival will include. Yep, so a market that sells food and clothes. What do you say? There is a market with food and clothes. What did they say in the test? ¿Qué decían el texto? Chicos. ¿Ah? Do you remember the test? ¿Recuerdan este mismo texto? ¿Qué decía? Entonces, ¿qué habrá en el mercado? O sea, ¿qué incluirá el festival? Entonces dice acá, un mercado que vende comida y ropa. Is that true? There is a market. Is there a market? Yes. Yeah. In this part of the test, it says that the market will be in the main square. It will sell local food, clothes, and handicrafts. Local food and clothes. So that is correct. Mark with the symbol. Marquen ahí con el símbolo. Y después dice, there will be a parade. There will be a parade. Yes. Yes, there will be a parade. Veamos. This year parade will have more 15 march bands. O sea que sí habrá un desfile. So let's mark the parade as correct. There will be a, will there be a barbecue? Will there yes, be? Yes, teacher. Okay, so mark this part. Very good. Will there be a football game? No, teacher. No, that is incorrect. There will be a concert? Yes. Yes, of course.
And there will be, where there, will there be fireworks? Yes. Yes, okay. And will there be a bonfire? No fogata? It didn't say anything about a bonfire, yeah? So let's mark this as incorrect. Nice, so copy this part, and let's continue with the exercise, okay? Marquen estas frases que están acá. Me avisan para poder continuar, ¿listo? Chicos, cuando termine me dicen, porfa, para continuar. En mi caso ya terminé, profe. Ya terminó, listo. ¿Los demás? ¿Han escrito, han tomado pantallazo por lo menos? ¿O los que no tienen libro lo han hecho? Ya acabé. ¿Listo? Sí, bien. Hay algunos que ni siquiera tienen cámara prendida. No se sabe si están trabajando, si están haciendo algo, si no están haciendo nada. Como Samuel Álvarez, Lorena, Barón. Listo, ya. Ahora sí, pasemos al siguiente punto. Read the sentences and mark them true or false. The parade will finish at the town hall. Is that true or false? True. True? Are you sure? So mark this as a true sentence. True. T for true. The second one says, the arts and crafts market won't be in the park. Is that true or false? In the park, is that true or false? False? False. Okay, let's mark the F for false. International bands will play at the concert. Is that true or false? True. True. And there won't be any burgers for vegetarians. Is that true or false? True. Are you sure? O sea, there won't be, no habrá. Ninguna hamburguesa para vegetarianos. False. Okay, false. That's right. The last event will be the fireworks display. El último evento será the fireworks displays. Es decir, los juegos pirotécnicos. False or true? False. Okay, false. Nice. Pretty good. So mark this part in your English test, please. Marquen esta parte, por favor. Tómenle pantallazo para los que no, digamos, no tienen el libro, lo puedan hacer más fácil.
¿Listo, chicos? ¿Me confirman? Yes, okay. Yeah. Okay, okay. Let's wait a minute. Bueno, listo. Yo creo que ya es tiempo suficiente. I know it's time to continue. So let's start with the next part of this exercise. So do you remember the rules for future time will? Yeah. So we have some examples of these same tests. That says it will end at the park. It will end at the stadium. Will there be food for vegetarians? Yes, there will. Will the right way brothers play it again? No, they won't. We are sure you won't want to miss it. And this is very easy, it's a piece of cake because you just want to say, oh, some of the grammatical rules for future simple or future with will. So that will express past, present, or future. What do you say? What do you say? What do you mark at this point? Will the time will express past, present, or the future. What do you say? What do you mark at this answer? Ya hemos visto este tema. Entonces, ¿qué marcarían ustedes acá? O sea, les estoy preguntando, pero como que no ponen cuidado, no me han entendido. Miren, does will express past, present or future? What do you say? ¿Qué dicen ustedes? Future. Very easy. Future. Ya sabemos que will es para hablar de futuro, al igual que going to, ¿vale? Solo por unas pequeñas diferencias, pero ambos se utilizan para hablar de hechos futuros. Entonces, do we follow will with the ing form or the base form of the main verb? What do you say? Después de will, ¿va un verbo con ing o un verbo en su forma base? Verbo en forma base, base form. Sí, pero tienes un verbo en nice, forma base. Nice, muy bien. O sea, el verbo en forma base quiere decir que, por ejemplo, aquí en estas oraciones que encontramos acá, como it will end, terminará, o there will be, ¿sí? En estas oraciones encontramos verbos que están normal, ¿sí? No se le pone ni una ing, ni están en pasado, ni están en nada más. Simplemente se le añade un will antes para expresar que es una oración en futuro. It will end, terminará. Will there be, habrá. Will the Wright brothers play. Entonces, tocarán los hermanos... Right brother, bueno, esa banda. Número C, dice, what is the negative of will? ¿Cuál es la forma negativa de will? Won't, o will not. Muy bien.
puede ser does, will not, o puede ser won't. ¿Listo? Dependiendo, will not se usa para la escritura, por lo menos, y won't se usa sobre todo para lo que es el lenguaje hablado. In questions, does the subject go before or after will? En preguntas, ¿el sujeto va antes o después de will? Antes de will. Miremos una pregunta con... Pues. Claro, ¿por qué? Porque podemos mirar acá una pregunta con will, ¿cierto? Entonces, will viene primero. The right way brother sería el sujeto. Entonces, lo primero que iría sería will. Entonces, en esta pregunta nos dicen, en preguntas, ¿el sujeto viene o va de antes o después de will? ¿Antes o después? Después. Después. Entonces, vamos a colocar acá after. After long. After will. ¿Listo? Muy bien. Muy very good, profe. Muy very good. Nice. Very good. Pretty good. Excellent. Okay, so copy this part and let's continue with this exercise, okay? Copien esta parte y continuemos con el ejercicio. ¿Listo? Vamos a borrar entonces esta parte y continuamos. Dice, mark two uses of will to talk about future. Bien, entonces marque dos usos de will para hablar de futuro. Ya eso lo hemos hecho antes, ¿cierto? Ya hemos hablado de esto antes. Entonces, ¿cuáles son los usos del will? Para ustedes, ya que lo hemos hablado, ya que lo he enseñado, ¿para qué se usa will? Will es para acciones espontáneas también. Al futuro. Bien, bien. Bien, entonces leamos lo que dice acá y ustedes me van a decir si se usa will para esto o si no se usa will, ¿vale? Entonces, future facts, hechos futuros. ¿Sí se usa o no se usa? Sí, señor. Sí se usa, claro, ya lo mencioné incluso arriba, cuando estábamos haciendo el otro ejercicio, will se usa para hechos futuros. O sea, es lo principal, ¿no? Se usa para hechos futuros. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es que se usa para hechos futuros. ¿Qué tipos de hechos futuros? Ah, pues no sabemos todavía. B, cosas que creemos que son verdad acerca del futuro, que son evidentes que van a pasar. Si no podemos utilizar. No. Para eso se usa going to. Cuando hay evidencia de que va a pasar, se usa going to. Y para planes personales, usamos will o going to. ¿Recuerdan? Going to. Entonces tampoco usamos will para esto. Muy bien. Pero recordemos que will lo usamos sobre todo para cuando queremos hablar acerca de hechos futuros, predicciones y decisiones espontáneas. ¿Listo? Continuemos acá con este punto. Ahí ya marcaron, ¿no? Dice, look at the festival organizers' notes and complete the sentences. This year's parade, bands, 20. Arts, crafts, market, games, activities, yes, food, no. Ok, aquí hay como un itinerario.
y vamos a ver qué nos piden. Entonces, complete the sentences, completa las oraciones. Entonces, the parade have more than 20 bands. Entonces, las vamos a completar usando el will. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el desfile tendrá... No, pero es que esto es muy fácil. Simplemente tenemos que poner el will. Entonces, will have more than 20 bands. More than 20 bands. Bandas menos de 20 o más de 20. Aquí que no entendí bien el mensaje, pero dice como más de 20. Mayores de 20. Sí, es como más de 20. Entonces, solo hay que colocar will o want para negativas. Entonces, the arts and craft market sell food. Games, activities, food, no. Dice que no. Entonces, vamos a colocar la forma negativa del will, que es el want. Muy bien. Dejamos esto así. Dice, the barbecue offers fried chicken. La barbacoa ofrecerá pollo frito. ¿Esto cómo lo vamos a marcar acá? Want. ¿Dice algo de pollo frito? No, want. Listo, entonces vamos a poner want. Perfecto. Ahora dice, the electric cowgirls. Cowgirls es vaquero o vaqueras, en este caso. Las vaqueras eléctricas tocarán en el concierto. Ah, bueno, pero es como un nombre de una banda, entonces no se traduce. Las electric cowgirls will play at the concert o won't play at the concert. One. Yes, of course. Muy bien, entonces will. Will porque sí van a tocar en el concierto. Aquí lo dice, mire. Confirmadas, concierto. Electric Cowgirls. Habrá una... ¿Cómo es que se llama? Fogata. Una fogata. Iba a decir un incendio. ¿Una fogata este año? Won't. Won't. Aquí lo dice, not this year. Entonces, won't. Y por último, 10 extra buses. Buses extra. Will. Vamos a colocar aquí will. ¿Listo? Llenen ahí, completen ahí. Completen, por favor. ¿Listo, chicos? ¿Ready? Yes. Bien. Vamos a borrar acá. Y ya con este último punto completamos todas las actividades de esta guía. Dice, unscramble the words and write the questions. Write questions. Recordemos que las preguntas generalmente se escriben. Ah, también hay que escribir la respuesta. Entonces, las preguntas generalmente se escriben con el will al principio de la oración, como ya habíamos expresado antes acá, ¿cierto? Entonces, esto es muy sencillo. Simplemente vamos a mirar la oración que nos dan. Miramos que el will esté de primeras. Luego ponemos el sujeto. Will there be, habrá, will there be, perdón, primero el will, luego el verbo. Will there be a market? Will there be a market? Habrá un mercado. Y la respuesta, ¿cómo la daríamos? ¿Qué decían allá en el texto? ¿Que habrá un mercado o no? Entonces, yes. Yes, it will. Sería la respuesta. ¿Vale?
En esta B dice, marching bands will have a parade. Entonces, cogemos el will, luego el sujeto, will the marching bands. Luego el verbo, have, y el complemento. Quedaría la oración como, will the marching bands have a parade? ¿Tendrán las bandas de marcha un desfile? ¿Esto, qué decía sobre esto? ¿Sí o no? Ahí en el recuadro. Yes. Yes, con seguridad, yes. Yes, they will. Yes, they will. Porque estamos hablando de varias marchas de banda. Ahora, what will barbecue stand the cell? Entonces, cuando hay una WH equations, siempre esa WH equations irá por delante del auxiliar. Entonces, en este caso ponemos what will, segunda palabra, luego el sujeto. What will the barbecue stand sell? Listo, ahí está. What will the barbecue stand sell? ¿Qué venderá el stand de barbacoas? ¿Qué dice ahí en el recuadro? Chicos, come on, come on. Vamos que ya nos quedan 2 minutos. Terminemos esta parte. Hamburguesas. Eso, hamburgers, ¿qué más? ¿Solo hamburgers? Hot dogs. Hamburgers. Hot dogs. ¿Qué más dice? ¿Nada más? ¿Nothing else? No, teacher. Ok. Entonces, hamburgers and hot dogs. ¿Listo? Entonces, the last one. ¿Cómo la ordenarían acá ustedes? Entonces, recordemos, ¿qué va primero? La WH equation, ¿no? Entonces, where will be, where will be, ¿dónde estará el concierto? Where will be the concert? ¿Dónde estará el concierto? Y finalmente colocamos acá, estará, ¿en dónde estará? ¿Dónde dice ahí? En el parque. It will be in the park. ¿Listo? Y así completamos todo el ejercicio de las páginas que hemos visto. Entonces, ¿qué me van a enviar? Me van a enviar lo que hicimos ayer y lo que hicimos hoy. Todo lo que fue el ejercicio con going to y con will. ¿Listo? Ya que completamos este tema y con eso ya acabamos. Profe, falta uno abajo. Hay otro. Sí, pero ese no lo vamos a hacer porque es de speaking. Y ya speaking hicimos, cuando hicimos la actividad de hablar acerca de predicciones de futuro. Entonces no hay ese es sobre el mismo cuarto punto. Hay otra oración abajo. Ah, ya entendí lo que me decías. Dice, who at the concert, who will play at the concert? Les dejo ahí a ustedes, a ver si saben cómo responder esa última. Who will be at the concert? ¿Listo? Ya que no nos queda mucho tiempo, entonces recuerden enviarme todo esto al WhatsApp, ¿vale? Para yo poder revisar y colocar de una vez la nota. ¿Listo? Entonces nos vamos despidiendo. Bye, bye. Chao, chicos. Chao, profesor. Chao, bro. See you tomorrow.